El viento continúa entre nosotros, amainando, y ha aumentado esa sensación de frío, aunque parece que los chubascos nos... Así que no se confíen porque van a volver a mediados de semana. A pesar de que hoy solamente hemos tenido alguna que otra... ¿A cuánto han llegado esas rachas de viento en nuestra región? Hasta 65 kilómetros por hora en Hellín, 61 en Molina de Aragón, 60 en Toledo y de Guadalajara. Pero el tiempo ha estado sin duda bastante más revuelto el fin de semana y hemos... en nuestro correo cmt.tiempo@rtvcm.es. De Moya, Lola nos ha enviado amenazantes que dejaron incluso algo de granizo. Tormentas en la villa de Don Fadrique. Un tiempo loco, nos dice Juan, pero que el agua sea bienvenida. Chaparrones intermitentes, incluso granizo. Hoy, sin embargo, cielos más despejados y, como bien primavera, más vivos que nunca. Cielos prácticamente rasos también en Pétrola, aunque frío y viento. Atilano nos dice que nos fijemos en la... Algunas nubes poco significativas en los Navalmorales nos las ha mostrado Álvaro. Marcos nos ha enviado esta estampa de Montes Claros, Sierra de Gredos, Nevada, ya que este fin de semana ha bajado la cota bastante. Al igual que las temperaturas, las mínimas han sido frías por debajo de la región y las máximas por debajo de los 15, salvo en Talavera, incluso más próximas a los 10 grados. Sin embargo, mañana subirán las máximas y bastante, entre 3 y 4 grados en general tendremos en nuestra región, aunque en Guadalajara y el ascenso podría ser de hasta 5 grados. Va a ser un ascenso generalizado en todo el país, más significativo al noroeste. Que las nubes más importantes se han concentrado hoy en el extremo norte peninsular, en algunos puntos de Cantabria.